Bueno, gente, muy buenas, bienvenidos al día de la mañana. Bienvenidos a World of War, continuo donde lo dejé. Justo, perdón. Justamente el directo de la semana pasada, que solo hubo dos, pero no pude hacer más por temas de trabajo, que se complicó la cosa y llegué aquí a casa bastante tarde y no me daba tiempo. Y ayer, pues tuve fiesta de trabajo y me lo tomé de día libre. Me fui por ahí. Darme una vueltecilla. Y hoy pues estoy otra vez por aquí. Con God of War. Creo que lo dejé en el templo ese del desierto para buscar la caja de Pandora. Si no recuerdo mal. Y nada, dicho todo eso, vamos a cambiar de escena. Y vamos a empezar ya. Con God of War. Gotowa. Ay. Estoy cansado de ella. Estoy cansado, cansado. Tiri ti 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 ti. Vale, pues venga. No, nueva partida, no, Kratos. No me haga eso. En el desierto de las almas. Si no recuerdo mal, me pareció ver escuchar una chillona por ahí. Una gritona de esas, una sirena. Un sireno. Vale, todo está todo abierto. Será para aquí. Ah, no, eso va aquí. Eso va para allá. No, no, Kratos. Vale, así voy más rápido. Patadón. Utilizar magia para eliminar a esta gente rápido. Y voy a pillar el cofre de magia, ¿eh? O sea, el azul. Venga, hasta luego, bicho. Vale.
Tenía uno por la espalda de atacarme, ¿eh? ¿Aquí hay algo? No. Hay un cuerno ahí. La mayor empresa arquitectónica que el mundo ha conocido. Kronos, el poderoso titán, lleva las arenas. Ah, no. Perdón, las arenas. Perdón, perdón. Lleva los arneses con el templo de Pandora. Encadenado a su espalda. Y aquí. Los dioses se muestran ante Pazos Verdes 3. Ordenándole que construya un templo que albergue el arma más poderosa de la Tierra o del Olimpo. Sí, Zeus, Poseidón y Hades. ¿Aquí hay algo? No. Vale. Imagínate que te deja meterte por lo de la arena. A ver. Tendría. No, es que no puedo mejorar. Esto está a nivel 2. 3000. ¡Ah! Se necesita. Vamos a mejorar esto a nivel 2. Vale. Y quiero mejorarme las espadas del caos. Vale, necesito vida. Uno de vida, sí, va a estar al 100%, el otro lo dejo. No hay nada por aquí. Y nada por aquí. Sirenos, ¿eh? Vale. Pero, perdón. ¿Cuántas salen? Era en el 2 que las arrancaba la cabeza y hacían el... La onda expansiva esa de la voz. Vale. Dame mi de esto, ¿eh? Venga. ¿Dame algo?
Cronos, el último de los poderosos titanes, surgió de las arenas del desierto. A su espalda esperaba el templo de Pandora, grande y paciente, dispuesto a desafiar a todo el que se adentrase para buscar el tesoro que guardaba. Claro, como ocurra. Durante 3 días, Kratos trepó por las empinadas paredes de la montaña. Sabía que recuperaría la caja de Pandora o moriría en el interior del templo maldito. 3 días, sin regresar jamás al mundo de los hombres. Vale, pues vamos a guardar. 3 días escalando eso, mamá. ¿Qué le pasa al juego? Ah, digo que se ha quedado pillado. Se ha quedado tonto. Templo de Pandora. Yeah, yeah, yeah. Aquí hay vida, pero vida voy bien por ahora. Tengo que aguantar el puente. De modo que piensas que puedes conquistar el templo de los dioses. Nunca nadie lo ha hecho, ya sabes. Antes o después, las arpías me traerán lo que quede de ti para que lo queme. O tiras tú a la hoguera. Los dioses escondieron la caja de Pandora aquí para que ningún mortal reclamase su poder. Y aún así, año tras año, abro la puerta a más y más soldados. Y coloco más y más cuerpos en estas minas. Yo en tu lugar me iría ahora. Pero veo que estás decidido. Dioses te den fuerza para superar los peligros que te esperan. Buena suerte, Espartano.
Gracias, compañero. Por aquí no hay ahora nada. Ahora coger la vida. Buah. Tenían que ser dos de estos. Vamos a poner el primero por uno. Oye, 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 oye. Eso es falso, ¿eh? Cabrona la Atenea. Pero si le doy justo a tiempo. Mira, aquí me he equivocado. Aquí me equivoco yo. Yo otra vez me equivoco. Me cago en la puta, tío. Pro ya de equivocarme. Pero si le estoy dando a tiempo. Pero ¿cómo puede ser que no le haya dado tiempo? Le ha costado, pillarlo. Bueno, lo esquivo, pero da igual. Joder, me ha costado lo suyo, este último. Vale, vamos a coger magia. Que por esa razón he pillado. He dejado este cofre aquí. Madre mía, la escalada de Rocky Balboa, ¿sabes? Vale, otra pluma. ¿Y en este lado hay algo? Sí. Otro ojo. Ya no me contentarías, ¿eh?
Pesaos. Oye. Vale. Se ha abierto. ¿Y este libro? En el libro pone, este templo se levantó en honor y bajo las órdenes del poderoso Gran Zeus. Solo el más valiente resolverá sus enigmas y superará sus peligros. Solo un hombre recibirá el poder definitivo. El resto conocerá la perdición. Pazos Verdes 3, arquitecto y jefe leal súbdito de los dioses. Vale. Imagínate que la caja Pandora está ahí detrás. Anillo de Pandora. Hostia, esto me acuerdo del 3. Que había como un disco girando o algo así. Hostias. Vamos a guardar. La caja de Pandora sí, para que vas a buscarla para vencer otra vez a Zeus, pero no está el poder. Vale, y en el agua habrá algo. Vale, pero como no refleja nada. No. Vale. Aquí hay esto, pero quiero mirar si hay algo más por aquí. Diría que no.
¿Y esto qué es? Grabado de la musa, hija del gran Zeus, hecho de oro maciza. Faltan dos de los grabados. Vale. Artemisa. Kratos, los dioses te piden más. Has aprendido a manejar bien las espadas de caos, Kratos, pero solo con ellas no lograrás terminar tu tarea. Te ofrezco la espada que utilicé para matar a un titán. Toma este poder y úsalo para completar tu misión. ¿Qué espada? Toma este arma, Kratos. Toma este poder y úsalo para derrotar a tus enemigos. Has adquirido la espada Artemisa. Ah, vale. Que los dioses estén contigo, Kratos. Ve en el nombre del Olimpo. Desafío de Atlas. Supongo que tendré que hacerlo para dominar bien la o saber qué es, qué son las espadas de la espada de Artemisa. ¿Artemisa derrotó un titán? Joder. Madre mía, cómo pega esto, ¿eh? No. A ver. ¿Qué pasa? Un momento, que es el WhatsApp del curro. A ver, un momento. Vale, gente. Pero nada, es que es... Porque aquí el día 24 de este mes, que cae en sábado, es festivo.
aquí en España, que es el día de San Juan. Y bueno, pues tendremos que venir a currar. Que no me pillas. Que no me pillas, que no me pillas. Pues la espada de Artemisa me mola. ¡No! No, no, no. No, no, no. A ver. Vale, perdona, ¿eh? Vale. Ya verás que alguno empezará. Alguno dirá alguna chorrada. Ya verás. Es que me lo estoy viniendo a venir, ¿eh? Que van a decir chorradas. Es que, ¿cómo lo sabía? Es que siempre habla el menos indicado. Vale, ¿qué hay? Necesitaría vida. No, necesitaría vida. ¿Tú dónde sales? Esta me la cargo así a tomar por saco. A ver, un momento. Joder. Vamos a utilizar magia. No. Me mola mucho las espadas de Artemisa, Me mola muchísimo esta espada. Hay una imagen grabada en la puerta. Dos soldados griegos luchando por la caja de Pandora. No llevan sus escudos. ¿Cómo hago yo esto ahora? Ah, vale. Los escombros estos de aquí, ¿no? Pero antes de nada, ¿qué queda? Como si subía bugueado alguno, ¿eh?
Joder, que siempre pasa lo mismo. Vale. Esto... ¿qué? ¡Uy! Vale. Lo tengo, gente, lo tengo. Joder, sé que están duros, ¿eh? Vale. ¿Cambia de color? No. Oye, no me hagáis bullying, ¿eh? Cómo me encantan estas espadas, la espada, mejor dicho. Mamá, qué gustirrinín. Pues habrá que mejorar esto, ¿no? Se ha dicho. ¿Y esto para qué? A ver. ¿Y esta escalera? No la estaba viendo, digo, ya está, me he quedado encerrado. Hay un escudo dorado en el altar. Tiene una imagen de Zeus. ¿Lo recoges? Sí. Entonces uno va aquí. Vale. Entonces aquí atrás ya no hay nada. Aquí atrás ya no hay absolutamente nada. Ah, no, hay cosas. Vale, levanta, venga. Kratos, tú puedes. No te me caigas, ¿eh? Compi. No te me caigas. Vale. Entiendo que ya no hay nada más por aquí. Y el otro escudo, ¿dónde leches puede estar? Bueno, si no me... si evito caerme...
detalle esto. Ah, espérate, que tendré que coger esa mierda, llevarla aquí. Pero no me puedo subir, ¿no? Aquí. No, de aquí ya no pasa. Vale, esto se puede romper. Ahora, vale. Pues menos mal que me podía agarrar, porque si no ya estaba... Estaba pensando en cómo lo hago. Hala, a la mierda ya lo fantásmico esto. Kratos, no te caigas, que está ahí el vacío, ¿eh? ¿Aquí hay algo? Sí, un cofre de esto. Y aquí a la más a la derecha que hay. Nada. Vale. No, para abajo. No. Qué imbécil soy. Venga, para abajo. Champion. Que no le dé tiempo a atacar. ¡Pam! ¡Pim! ¡Suelta, suelta, suelta! Otro tío.
para abajo. ¡Que me sueltes, coño! Vale. Otro igual. Me cago con los bichos. Vale. Vida. Bueno, magia y vida. Vale. Creo que estoy desmuted, ¿no? Sí. Vale, hay un escudo plateado en el altar. Tiene una imagen de Hades grabada. ¿Lo recoges? Sí. Y saldrán pinchos, ¿verdad? Ahí. Así. Has ganado Sicario 2, un trofeo. Ah, por los impactos. Oye, ¿va a dejar de llover? O sea, ¿va a dejar de llover, bichos? Me estaba poniendo muy nervioso esto, ¿eh? A ver, que aún me quedaba, ¿no? Pero joder, macho, no paraban de caer bichos y bichos y bichos y bichos. Y estaba nerviosito. Vale. ¿No? Sube, Kratos. La espada de Artemisa es clave, ¿eh? Y la vamos a mejorar a nivel 2 ya. Perfecto. 10.000 orbes. Estás ni que flipando ya. Se queda a nivel 2, ¿eh? Chicos. Vale. ¿Por aquí hay algo? No. Vale. Ay, qué cansado estoy ya. Vale. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Uy, uy, uy. A la mierda.
me pilló. Vale, vida, vida, vida. Venga, tira para abajo. Pero... ¿what? ¿No habéis sido... ¿no os habíais caído? Venga. Hasta luego. Os he hecho todo el lío, cabrones. Joder. ¿Pero cuántos hay? Hay demasiados, ¿eh? Mira, bien, bien, bien. Por ahora no me voy a gastar nada de esto. Hostia, ¿esa es la caja de Pandora? Para Artemisa. No me gusta, porque se mueve el suelo. ¿Pero por qué he muerto? ¿Por qué he muerto? ¿Y dónde coño yo lo he guardado? No me acuerdo dónde he guardado. Thank you.
Si no recuerdo mal, aquí había punto guardado o algo así. Hostia. Hostias. Ay. Creo que eso era la caja Pandora. Uy. Vale, vamos a hacer una cosa. Y es volver a guardar. Y lo iré ya dejando por aquí el directo de Today. Pues nada, gente. Muchísimas gracias a todos los que habéis pasado por aquí a verme. Me alegra que os haya gustado. Mañana no hay streaming. Tengo peluquería. Tengo que ir al barbero, bueno, al peluquero y a arreglarme la barba. Y eso, gente, pues nada, nos vemos el jueves. Que tengáis un buen día, que descanséis y nos vemos el jueves. Adiós.